Puede abrir los ojos del ciego, sanar a los enfermos, levantar a los muertos, y que Él es Dios, el conquistador. Amén. Necesitamos un David sin instrucción en las escuelas teológicas. Necesitamos un hombre que no conozca nada de esas cosas. Un muchachito, labrador o algo. Algún pequeño de hombros encorvados que no sea mucho que mirar. Que venga caminando por el camino con el poder de Dios. Mamá muriendo. Dijo Billy, he confiado en ti y te he creído. Tú has sido mi fuerza espiritual. Tú me has guiado a Dios. Le dije mamá cuando yo era niño. Nuestra ascendencia, desde luego, irlandesa, se inclinaba un poco hacia lo católico. Y dije, la iglesia decía que ellos eran un cuerpo de personas, que ellos lo tenían todo, que todo lo que hacían estaba bien. Yo no podía creer eso porque los luteranos decían, nosotros somos un cuerpo de personas. Nosotros lo tenemos todo. Los bautistas decían, nosotros somos el cuerpo, nosotros lo tenemos todo. Hay demasiadas. Son como 900 organizaciones distintas. Yo dije, mamá, yo no podía poner la confianza en eso. ¿Cuál de ellas es la correcta? Me he venido a enterar. Digo esto dulce y humildemente. Pero yo creo que ninguna de ellas es la correcta. Es cierto. Yo regreso a la palabra de Dios. He visto lo que ella oró allá en el pasado. Y entonces, Dios permita que todos regresemos allá. Y en debilidad, y no teniendo el apoyo de ninguna organización, sin apoyo de denominaciones, sin apoyo de ningún establecimiento eclesiástico, sino en la simplicidad y en el poder del Espíritu Santo que bajó en el día de Pentecostés. Tengo ese mismo mensaje que Pedro tuvo en el día de Pentecostés. Arrepentíos cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Usted no será indoctrinado como esta cantidad de teólogos con su cuello volteado y títulos de bachiller en artes. Más bien, hermano, usted tendrá algo en la mano. Y mientras que el Espíritu de Dios pueda entrar a esa palabra, ella conquistará y traerá de nuevo aquellas ovejas perdidas que se han descarriado. Amén. Confesemos nuestras debilidades. Deseche su doctrina de divinidad. Deseche su sabelotodo, su membresía. Desnúdese ante Dios hablando espiritualmente y téngase por indigno. Entonces Dios puede comenzar a usarlo a usted, no diciéndolo de boca, que venga de su corazón. Jacob, David, ellos se tuvieron que desnudar. Él era el más débil entre toda esa multitud. Piensen quizás en los 10,000 o 100,000 soldados en el cerro, todos entrenados, cada uno con un PhD, cada uno de ellos con lanza. Ellos eran soldados. Cada uno de ellos era cabo fulano de tal, raso fulano de tal, aún los rasos, general fulano de tal, teniente fulano de tal, el gran general de 4 estrellas, Saúl, el obispo. Sí, su majestad, señor. Cada uno de ellos parado allí, hombres entrenados. Y el enemigo parado allá en el cerro diciendo, manada de cobardes. Oh, y al campamento llega un jovencito con los hombros encorvados. Oh, Dios, un muchachito de apariencia rubicunda, con su pequeña honda en la espalda, con una torta de pasas en la mano para su hermano. Y ese gigante salió con su jactancia una última vez. Dijo, ¿quieren decirme que todos ustedes aquí, esta cantidad de eruditos entrenados, se van a parar allí y permitirle a ese filisteo incircunciso desafiar la palabra del Dios viviente? Amén. Dijo, ¿le tienen miedo? Saúl dijo, si quieres ir, ven acá. Yo te enviaría a la escuela ahora por 20 años y te conseguiré un PhD. Te diré lo que haré. Sencillamente te daré mi título. Él le dijo, quítenme esa cosa. Oh, vaya, yo no quiero tener nada que ver con eso. Él quería confiar en Dios. Él dijo, yo sé lo que Dios hizo por mí con esto. Y con ella estoy listo para confiar en Dios contra lo que sea. Amén. Esa es la experiencia del cristiano. Aún Saulo, cuando tuvo que deshacerse de su armadura, él se quitó la armadura eclesiástica. Él hizo igual que David. Pero cuando Saulo llegó al final del camino, él dijo, he peleado la buena batalla. Ese fue el último enemigo que tuvo que conquistar. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada una corona que el Señor juez justo me dará en aquel día. Dijo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Oh, dijo la muerte, pero en unos minutos te tendré. Y el sepulcro dijo, te voy a amohecer allá afuera. Él dijo, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Sé que estoy aquí en este calabozo romano, encadenado de muñecas y manos, y yo tengo 39 latigazos en la espalda. Estoy aquí con las lágrimas que me queman los ojos al punto que ya no puedo ver. No puedo ver con mi vista natural, pero puedo ver una corona de justicia esperándome allá. Mis tobillos están acabados. Me he caído tanto por el pan enmohecido que me arrojan aquí, y las ratas pasándome por encima, y las arañas y demás, al punto que estoy débil. Sin embargo, podía pararse allí, encarando la muerte y decir, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Con sus manos sacudiendo las cadenas. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos. Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El sepulcro dijo, te voy a podrir, Pablo. Él dijo, pero gracias a Dios, ya tengo la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él llegó a ser débil, su forma eclesiástica, todo su rito le había sido disuelto. Le habían quitado todos sus papeles de ordenación. Él ya no pertenecía a las asambleas ni ninguna de ellas. ¿Ven? Él ya no pertenecía a ninguna de ellas. Él había hablado tanto en contra de ellas que sus obispos decían, ¿me quiere usted decir que un hombre cumpliendo una sentencia de 20 años allá en una prisión romana y nos puede decir que no le permitamos predicar a nuestras mujeres? Ah, no nos diga eso. Dijo, sabemos que no es así. ¿Quién es ese tipo allá de todos modos para decirnos que hagamos esto, eso o lo otro? Dijo, nosotros sabemos lo que hacemos. Sí, Pablo dijo, hay hombres levantándose ahora entre ustedes. Comenzarán una organización dentro de poco. Se levantarán y así se apartarán de la fe, no teniendo el Espíritu de Dios. Dijo, ellos ya salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. ¿Y qué llegó a suceder? Vino a ser exactamente la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica pasó a la Luterana y vino así sucesivamente hasta la última, las Asambleas de Dios. Lo mismo, haciendo la misma cosa, todo el tiempo la misma cosa. Pero, para un hombre o una mujer que esté suficientemente débil, que esté consciente de su debilidad, eso permitirá que Dios lo use. Simplemente sigo hablando. Supongo que hablo demasiado. Ahora, ¿qué fue? Ahora, David era el menos preparado del grupo. Él no tenía ninguna instrucción en combate, no sabía nada de eso. Así que él no tenía instrucción para nada de esta batalla frente a él, pero reconoció que existía un Dios. Y él tomó lo más débil. Ellos tenían lanzas, armadura, arcos y cuanta cosa más. Y David tenía una pequeña honda con una piedra. Pero, vean, él sabía en qué podía confiar. Él confesó su debilidad, pero su fe estaba en Dios. Él dijo, yo no quiero tener encima ningún escudo que me proteja de ninguna cosa. Yo no quiero llegar allá a decir, ahora ustedes, hermanos, ¿van a cooperar conmigo? Yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a la presbiteriana, soy metodista, soy bautista. ¿Van a cooperar conmigo, hermanos? Yo no quiero saber nada de eso. Y miren, les mostraré que aquí tengo mi título en el bolsillo. Acabo de recibir mi bachillerato de artes. Soy de la Universidad de fulano de tal. Recibí mi educación allá. La obtuve. Oh, yo puedo hablar. Soy esto, aquello o lo otro. Él no quería nada de esas cosas. Todo lo que él quería, dijo él, tengo mi confianza en Dios y aquí voy. Eso es. Y el gigante cayó. Correcto. Eso es lo que necesitamos hoy, hermano. Hoy necesitamos hombres como David, no experiencias universitarias. Fue el pequeño Micaías, el hijo de Imla. pobre, rechazado, expulsado de todas las denominaciones por pararse fielmente por Dios. Pero una vez allá llegó un hombre de Dios llamado Josafat, y estando allá dijo, yo quiero conocer la verdadera palabra de Dios. Saúl le dijo, tengo 400 de los mejores que hayas conocido. Dijo, todos tienen sus títulos, todos han sido preparados aquí en el colegio. Dijo, pues son los mejores predicadores que jamás has escuchado. Dijo, los traeré acá de inmediato y consultaremos al Señor de parte tuya. Pero luego él salió allá y miró alrededor. Josafat dijo, sí, oigo a este decir esto, y oigo a ese decirlo. Pero dijo, ¿tienes otro? Ajá. ¿No tienes otro? Dios iba a darle un mensaje a este corazón sincero. Había uno solo parado allí. Pero Dios tiene un nombre para ese. Amén. Así haya un solo corazón sincero en alguna parte, Dios tiene un nombre para él. Josafat era un hombre genuino, un rey con temor de Dios. Y él tenía suficiente sentido para saber que sus mensajes estaban errados. Él sabía que eso era contrario a la palabra. Amén. Oh, hermano Nevi, Josafat lo sabía. Él dijo, bueno, he revisado todo el registro, esta acta aquí del seminario. Los tengo a todos aquí presente. Dijo, pues mira, este tiene, bueno, mira los títulos que él tiene. Mira a este otro acá. Dijo, mira los títulos que él tiene. Mira a Sedequías aquí. Él lo encabeza todo. Pues él es un obispo. Está sobre todos nosotros. Ciertamente aceptará su palabra. Josafat dijo, sí, dijo, yo. Bueno, mira los demás, todos están de acuerdo con él. Todos están en una gran unidad. Y no puedes decir que ellos no son hebreos, no puedes decir que no son profetas. Aquí está el título que prueba que lo son. Josafat dijo, sí, yo sé acá. Dijo, todo eso está bien, pero dijo, ¿cómo me vas a pedir más? Allí está mi colegio completo, allí están todas las organizaciones juntas. Pero, ¿no tienes a uno que no pertenezca a ese grupo? ¿No habrá uno en alguna parte? Bueno, ¿qué sería él? Sería un alfabeto sin educación. Pues, ¿qué vas a querer con un hombre así? Pero solamente te estoy preguntando, ¿no tienes uno en algún lugar? Oh, dijo él, sí, hay uno así. Pues, oh, gracias a Dios por eso. Hay uno así, pero dijo, le odio. Y los demás todos le odian también. Dijo, lo echamos. Ellos lo echaron de su organización, cada uno de ellos. Dijo, él vino acá para tener una reunión. Lo corrimos de la ciudad. Sí, señor. No queremos tener nada que ver con él, pues. Dijo, él es un debilucho y viene de una familia muy pobre. Su gramática es horrible. Como Moody, ustedes saben. Sí, su gramática es horrible. Y dijo, la verdad, como teólogo, es lo peor que jamás he oído. Yo nunca he oído algo como él. Oh, él sencillamente les hace pedazos su rito. Pues él les hizo pedazos su credo de los apóstoles. Yo nunca había oído tal cosa. Oh, él sencillamente lo despedaza. Y ellos lo odian. Y yo le odio. Todos le odian. Oh, dijo Josafat, no diga el rey tales cosas, pero yo quisiera oírle. Él sabía lo que Eliseo iba a decir. Él lo sabía. Dios pasó por alto a todos los grandes predicadores fuertes, intelectuales, y colocó su mensaje en un hombrecito que reclamaba no saber nada. Pero, ¿qué hizo él? Le pusieron una prueba y dijeron, ahora, tú di lo mismo que ellos han dicho. Él dijo, diré lo que Dios ponga en mi boca, nada más. Él le dijo, si quieres alcanzar poder ahora, recuerda, tú solo, muchacho, tú estás aquí un poco fuera de orden. Recuerda, has sido expulsado de esa organización. Ellos tal vez vuelvan a considerarte para entrar al compañerismo si estás de acuerdo con ellos en este momento así de crisis. Todos estamos a punto de tener una gran campaña, dijo. Si tú solo estás de acuerdo conmigo. Dijo, no diré nada, sino lo que Dios ha dicho. Ceder. ¿Podrían esperar ustedes que un hombre de Dios ceda en la palabra de Dios? No, señor, eso no está en ellos. Le dijo, pero tú eres un debilucho, vienes de una familia pobre. Pues, ¿sabes qué? Ellos pudieran. No me importa lo que hagan ellos. Bueno, ellos te llevarían de país en país en avión. Harían cualquier cosa, ¿ves? Si tú solo... No, solo diré lo que Dios ponga en mi boca. Dios pasó por alto todo ese grupo. Sí, Señor, fue por su posición fiel. Pasó por alto a los 400 y le dio a él. Así dice el Señor. Pero, ¿lo creyeron ellos? No, Señor. Dijeron, eso no es así, dice el Señor. Nuestro seminario no enseña tales cosas como esas. Pues, aquí está nuestro obispo. Ya habló la palabra. Él escribió el rito. Todos nos reunimos, formamos nuestros colegios. Dios está con nosotros. ¿Por dónde se fue Dios cuando salió de nosotros a ti? Él dijo, algún momento lo verán. Ajá, es correcto. ¿Qué fue él? Fue débil, pero era el más fuerte entre ellos. ¿Por qué? Porque tenía la palabra del Señor. Oh, hermano, ¿qué importa lo que... cualquier otra cosa siempre y cuando usted tenga así, dice el Señor? Oiga, hermano Branham, si usted cede en cuanto al nombre de Jesús para el bautismo, pues tendremos una gran reunión en Chicago o en estos lugares así. ¿Piensa que usted haría eso? A mí no me importa en dónde ustedes se reúnan, lo que hagan. Hermano, quédese con así, dice el Señor. Yo quiero que algunos de ellos vengan a decirme dónde está errado eso. Muéstrenme en la palabra de Dios dónde está errado esto. Sí, ellos no se atreven. No, Señor. Pero es así, dice el Señor. Quédese con eso. Así todos ellos lo echen. No me importa cuán débil llegue a ser usted. Entonces, es cuando llego a ser fuerte. Cuando ellos me echan, Dios me recibe. Ajá. Sí, Dios. Si ellos lo echan, Dios lo recibirá. Recuerden, son a los desechados que Dios siempre recoge, los don nadie. Luego Él los convierte en alguien para Él. Quizás ellos no lo sepan en esta vida, pero así será en la que viene. ¿Ven? Es en esa. Entonces, le dio a Él, así dice el Señor. ¿Por qué? Él se quedó con la palabra. Él tenía el mensaje correcto. Dios le dio una visión. Los demás no recibieron alguna visión. ¿Ven ustedes? Él tuvo una visión. ¿Por qué? Porque él se quedó con la palabra. Ahí es donde vimos señales y maravillas, porque los otros estaban imitando eso. Pero él se quedó con la palabra. Ahora démonos prisa. Elías fue cuando su iglesia lo había rechazado y lo habían dejado por el mundo moderno. Me imagino que Elías realmente les había hablado fuerte. ¿No se lo imaginan ustedes? Ustedes saben lo que era Elías. Me imagino que comenzando su ministerio, él se paró allá y dijo, pues, ustedes mujeres, queriendo ser como la primera dama, con esos sombreros de mujer, ustedes saben, señorita Jezabel, ustedes, mujeres modernas, siendo como la primera dama de la nación, vistiendo como ella, portándose como ella, ustedes predicadores, oh, vaya, ¿cómo les hablaría de fuerte? Y todo el tiempo se iban yendo hasta que no quedó nadie. Él tenía que llegar al final de su camino. Ya nadie cooperaba con él. Ninguna de las iglesias cooperaba con él. Toda su iglesia lo dejó. Regresaron al mundo, igual que hoy. Es cierto, regresaron al mundo. Solo muy pocos seguían aferrados. Uno aquí y uno allá, atravesando el país desde lejos, donde había que ir a verlo y todo eso. Estaba en muy mala condición. Él había llegado al final de su conocimiento. Él dijo, Señor, me paré por tu palabra. Yo hablé la verdad. Y todos se han ido. Aquí no queda nadie. No tengo, ni siquiera tengo a quien predicarle. Amén. Sí, yo me paré por tu palabra, Señor. Y ahora, mira dónde estoy. Ni uno de ellos me recibe. Entro al pueblo. Ellos dicen, aquí viene ese viejo cascarrabias. Sí, aquí viene ese viejo cascarrabias al pueblo. Ahora comenzará a regañarnos. Y regañarnos por ese estilo moderno de vivir y demás. No lo reciba. Pastor, no coopere con ese individuo. No, señor. El pastor. Ahora ese viejo fanático otra vez en el pueblo. ¿Ven? Es Elías allá, el viejo calvo. Le presten ustedes atención a ese viejo. Mírenlo. Ni siquiera se viste como un hombre del clero, con vestidura de clérigo como la mía, la gorrita, ustedes saben. No se para al frente, con el cuello volteado, ustedes saben. Dijo él no, dijo él es un poco diferente a él es un individuo muy raro. Y me imagino que algunos de los hombres importantes dirían, ¿saben qué? Él es un neurótico. Ajá. Sí, él es un neurótico, viviendo allá en el desierto, quedándose allá en el bosque la mayor parte del tiempo. Viene aquí envuelto en un pedazo de piel de oveja. No, vaya. Y luego condena a esas mujeres. Yo jamás he visto una cosa semejante. Ustedes no tengan nada que ver con él, en lo absoluto. No cooperen. Bueno, la asociación ministerial se había reunido, ustedes saben. Dijeron, no tengan ustedes nada. Déjenlo solo. Él terminará loco. Déjenlo que regañe hasta que se le sequen los sesos. Eso es todo. Déjenlo solo. Pero el pobre Elías caminaba fielmente con Dios. Vaya. Permaneció recto con la palabra. Ellos tenían una pequeña reunión allá y miraba por la audiencia. Decía, «Todas ustedes, Jezabeles. ¡Oh, qué atrevimiento! Jamás regresaré a escuchar a ese hombre. No, señor, no toleraré eso». Eso no lo detuvo. Él permaneció allí a pesar de todo. Cuando perdió su iglesia, cuando perdió todas las denominaciones se tornaron contra él. Fue entonces, cuando estuvo débil, que él dijo, «Soy el único que he quedado, y me buscan para matarme. Me fusilarían si pudieran. Ajá, ven, pero quieren mi vida, y yo soy el único que he quedado, Señor. ¿Qué puedo hacer?» Fue entonces cuando él llegó a ser débil, aún permaneciendo fiel, confesando su debilidad y todo, que Dios dijo, «Sube acá al monte, te voy a dar un mensaje nuevo, te voy a enviar ahora un mensaje nuevo. Ya te dije, ve a condenar estas cosas. Ahora te voy a enviar de nuevo con algo para probar que eso era correcto». Dijo, «Has hecho un buen trabajo, Elías, les dijiste de la primera dama». De todo eso y lo que han hecho. Condenaste a Acab y todas sus cosas modernas y a todas las iglesias modernas. Y les dijimos a esos predicadores dónde pertenecían. Tú fuiste un ejemplo. Te paraste allí sin ninguna ayuda, ninguna organización, nada que te respaldara. Pero te quedaste con mi palabra. Ahora te voy a dar algo. Ve allá y dile a ese hipócrita. Así dice el Señor, ni siquiera el rocío caerá del cielo sino por mi palabra. Vaya. Lo llevó a la cima del monte para mostrarle algo. Oh, puedo verlo esa mañana venir caminando por ese camino samaritano. Ajá. Él no tenía mucho atractivo, seguro, con esa cabeza calva brillando al sol, los cabellos canosos y la cara toda barbada, con un pedazo de piel de oveja. Y la Biblia dice que era velludo, cubierto de vellos. Me imagino que era de una apariencia desastrosa, con ese palito viejo en la mano, con esos ojitos mirando directamente hacia los cielos, caminando por el camino. Y me imagino que actuaba como un muchacho de 16 años, cuando tenía como 80. Aquí venía él caminando por la carretera, directamente a Samaria. Hermano, él había sido hecho fuerte en su debilidad. Mi fuerza es suficiente. No te preocupes por las organizaciones, Elías. No te preocupes por ellas. Mi fuerza es todo lo que necesitas. Recuerdo haber estado frente a un gran templo una vez y dije, «Señor, detestaría que ellos vinieran a mi oficina». Él dijo, «Yo soy tu porción». Ven, yo soy tu porción. En la debilidad, entonces yo soy. Mi fuerza es la fortaleza. Mi voluntad perfecta puede ser cumplida. Pablo o Elías, quien quiera que usted sea, cuando usted se quita de en medio, ¿ven? En tus debilidades, entonces yo soy fortalecido. Soy yo. Yo soy el fuerte que entra y sacia. Yo puedo verlo que va caminando por ese camino samaritano. Esos ojitos mirando así, vaya, con una media sonrisa en la cara. Hermano, él caminó directamente a la presencia de Acab. Él en ningún momento titubeó, no tartamudeó. No. Palpitando bajo ese pecho flaco, había un corazón en el cual moraba el Espíritu Santo. Seguro que sí. Vino caminando por esa carretera, caminó directamente frente a Acab y dijo, ni siquiera caerá rocío hasta que yo lo diga. Pisó fuerte y dio la media vuelta, regresó de nuevo al desierto. Le dijo, ese fue un buen trabajo, Elías. Sube acá, ahora he ordenado que todos los cuervos te alimenten y siéntate acá por un tiempo. ¡Qué cosa! Cuando él estaba débil, fue entonces que llegó a ser fuerte. Sí, Señor. Él cerró los cielos para que no lloviera. Allí fue cuando llegó a ser fuerte, cuando perdió su iglesia. Perdió todo lo que tenía, todo lo demás. Pero él permaneció con la palabra de Dios. Luego tuvo poder para cerrar los cielos. Cuando Jacob perdió toda su fuerza, entonces Dios le dio poder para llegar a ser un príncipe. ¿Ven? Cuando Pablo perdió su educación y toda su teología, Dios lo hizo un misionero a los gentiles. Cuando Moisés perdió toda su habilidad y llegó a ser débil, Dios lo hizo poderoso y lo mandó a Egipto en el poder del Espíritu. A los 80 años, con la barba larga, su esposa sobre una mula y con un pequeño sobre su cadera y un palo en la mano, fue y conquistó Egipto. Sí, ¿ven? Sin respaldo de un ejército como él quería ir, sino en el poder del Espíritu. Amén. Cuando usted es débil, entonces es fuerte. Caminando por ese camino, él no tartamudeó, no tropezó, no le pasó nada. Caminó directamente hasta la presencia de Acab y dijo, tengo la palabra del Señor. Él le dijo, tú eres el que turbas a Israel. Le respondió, tú eres el que está turbando a Israel. Sí, Señor. Oh, hermano, sí, Señor. Saca a esos sacerdotes intelectuales que tienes acá arriba. Y veamos quién es Dios. Ahí tienen. Subamos al Monte Carmelo y que el Dios que respondió en Pentecostés responda de nuevo. Veamos si Dios todavía es el mismo Dios, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando bajó del cerro, él tenía un mensaje. Sí, pero antes él llegó a estar muy débil. Había perdido todo antes de hacer eso. Él tuvo que llegar a ser débil antes de poder ser fuerte. Es la simplicidad del Evangelio que hace tropezar a la gente. Ellos tratan de hacerlo una u otra gran cosa intelectual cuando es la simplicidad. Pero Dios toma el mismo instrumento de la humildad y debilidad y simplicidad para con esto cumplir sus obras. Eso solo es un instrumento en la mano de Dios. Juan el Bautista, su mensaje, el precursor de Cristo, fue tan sencillo que eso pasó por encima de la cabeza de la gente. Escuchen solo por un minuto. Espero que no esté demorándolos mucho a ustedes que están parados junto a la pared. ¿Ven? Miren, Juan, cuando todos los profetas habían dado testimonio de la venida del Mesías, uno de ellos dijo que los montes saltarían como corderitos. Otros dijeron, las hojas batirían sus manos. Uno dijo, todos los lugares bajos serán hechos altos y los lugares altos serán bajados. ¡Oh, vaya! ¡Qué día! ¿Habrán pensado ustedes en la escuela de los profetas y su concepción intelectual de eso? ¡Oh, qué cosa! Ellos lo tenían todo tan clásico. Pero cuando sucedió, del desierto salió un predicador anciano que no contaba con un solo día de escuela en su vida. Su gramática probablemente era muy deficiente. Su padre fue un sacerdote, pero Dios lo sacó a él de eso. Lo tuvimos en la lección del domingo pasado. No le permitió mezclarse con esas denominaciones y lo sacó al desierto para entrenarlo él mismo. Esa es la clase. Esa es la clase que se mantiene con la palabra de Dios. Salió del desierto como a los 30 años y me imagino que tendría la cara cubierta de una barba negra muy poblada, envuelto en un pedazo grande de piel de oveja. Se paró en el lodo hasta las rodillas. Dijo, soy aquel del cual habló el profeta Isaías. Y algunas de las denominaciones salieron allá. Él dijo, no piensen dentro de ustedes en decir que tenemos esto y aquello. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Oh, vaya. ¿Por qué? Él así dice el Señor. Él tenía el mensaje. Dios anunció de antemano que él venía. Y la razón, Él vino en tanta simplicidad que eso pasó por encima de sus cabezas. Cuando Jesús vino, Él dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un orador intelectual que puede cambiar de metodista a bautista y de bautista a presbiteriano, de presbiteriano a pentecostal y de pentecostal a otra cosa? ¿Salieron ustedes a ver una caña meneada por cualquier viento? No, Juan. Dijo, ¿salieron entonces ustedes a ver a un hombre vestido en lino fino? Él dijo, esos están en los palacios de los reyes, esa clase de ministro. Él dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Él dijo, más que un profeta. Juan fue más que un profeta. Y miren, él vino siendo el más humilde de todos ellos, pero fue más que profeta. ¿Saben lo que fue Juan? Él fue un mensajero del pacto. Seguro que lo fue. Él fue más que profeta. Un profeta es un vidente que ve cosas. Juan era eso también, pero aún fue más. Él fue un mensajero del pacto. Él dijo, sí, de este fue dicho, envío mi mensajero delante de tu faz. Esto fue él, el mensajero del pacto. Seguro. Su manera sencilla en que vino simplemente cegó al intelectual. Ahora tenemos que terminar pronto, en unos minutos más. Tengo algunas cosas que quiero decir, algunas escrituras y algún apunte. ¿Qué de la viuda con un puñado de harina? Ella había alcanzado su debilidad. Probablemente el hambre la tenía al borde de la muerte. Ya no tenía harina. Ella no podía ir a ningún lugar a pedir harina prestada. Nadie más tenía. Pero ella había llegado a un punto. Era una gran creyente. Su esposo había sido un gran hombre de Dios. Y ella era una viuda con un niño. Tenía solamente un puñado de harina. Pero eso fue suficiente. Fue todo lo que ella necesitó. Consagrado en las manos de Dios. Ella vivió de eso por 3 años y 6 meses. De un puñado de harina. Ella llegó a ser débil. Ella salió esa mañana a recoger 2 leños para partirlos y juntarlos. Vean, los 2 palos es la cruz. ¿Ven? Partir. Ella dijo, voy para recoger 2 palos. Ella no dijo, voy por todos los que pueda cargar, pues solo 2 palos. Eso es. ¿Ven el símbolo? Y sí, la manera antigua, la manera para mantener el fuego hoy es tomar leños y cruzarlos, que ardan en el centro. Cuando voy a acampar, yo en las montañas de noche, para no congelarme, pongo un leño en esta dirección y un leño en esta dirección. Y durante la noche voy empujando los extremos. Y así el fuego sigue a medida que uno empuja. ¿Ven? Allí mismo, en cruz. Tengo 2 palos. Voy al pan a aderezar esta harina, este puñadito de harina, y cocer una torta para mí y mi hijo. Vamos a comer y moriremos. Ella realmente estaba en la debilidad, ¿verdad? Ella dijo, y se dio la media vuelta y comenzaba a regresar. Oh, esa mañana calurosa. Oh, había pasado tanto tiempo sin nada, todo. No había agua y la gente gritaba, gente muriendo por todos lados. No había dónde pedir prestado ni qué hacer. Ella había llegado al fin del camino. Estaba en su debilidad. Ella dijo, voy a aderezarla para mí y mi hijo, y luego la vamos a comer y morir. Entonces se dio la media vuelta y ella dijo, un minuto. Ella miró hacia atrás y ese rostro velludo asomándose sobre el portón allá dijo, ve y hazme una pequeña torta primero y tráemela. Oh, tráeme un poco de agua en tu mano y un pedazo de pan, porque así dice el Señor. Oh, qué cosa. Eso fue suficiente. Oh, vaya, ese poquito que ella tenía, ¿ven? Ella lo consagró a Dios. Eso fue suficiente para alimentarla el tiempo que faltaba. Sí, ¿ven? Cuando ella estaba débil, entonces fue fuerte. Una solo tenía una vasija con un poco de aceite. Y ella no tenía nada. Sus 2 hijos iban a ser vendidos como esclavos. Ella no podía hacer nada más con esta pequeña vasija de aceite. No era mucho. Ella estaba en lo último. Elías le dijo a ella, dijo, ¿qué tienes en tu casa? Dijo, solo un poco de aceite en una vasija. Le dijo, ve a tus vecinos, pide que te presten suficientes. Ahí, miren, prepárense, aún antes de que suceda. ¡Prepárense! David oyó ese sonido en los arbustos de las balsameras. Elías vio una nube solo del tamaño de una mano. Dijo, Oigo que grande lluvia suena. Si Dios tan solo logra conseguir unos vasos vacíos. Correcto. Él dijo, llena de ellos la casa. Amén. ¿Ven lo que Dios quiere? Dios necesita vasos vacíos. Escuchen, hemos tenido tanta doctrina, tanta insensatez eclesiástica que hemos llegado al fondo de la tinaja. Solo nos queda una cosa, volver a Dios y a su palabra. Y si ustedes hacen eso, conseguir vasos vacíos, saquen de ellos todo lo metodista, todo lo pentecostal de ellos, y todo lo bautista de ellos, y tan solo dejen que sean vasos, y colóquenlos en la casa. Y luego tomen de este vaso y comiencen a vaciar. Amén. Sencillamente comiencen a vaciar. Ella tuvo suficiente para sostenerse a sí misma, y sus hijos, y todo lo demás, y pagar todas las deudas. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo con lo poco que ella tenía, consagrándolo a Dios y siguiendo la palabra de este profeta, ella salió bien. Dios, mándanos un profeta que tome la palabra de Dios, que no tome alguna otra cosa, sino que solo consiga vasos vacíos. Si Dios solo logra conseguir vasos vacíos y luego tomar la palabra y vaciarla en la persona. No como algunos dicen, oh, yo temblé cuando lo recibí, yo hablé en lenguas cuando lo recibí, yo dancé en el Espíritu. Olviden eso, ven, olvídenlo. Simplemente quédese allí hasta que Él venga. Eso es todo, hasta que el vaso...